Estoy infiltrado en el parkour más grande del mundo de mi hermano. ¿Será que podré ganar? Ya saben, si quieren jugar el mapa, ahí está el código. Y me pueden apoyar directamente desde este botón. Y aquí estamos en el parkour más grande del mundo, bro. Estas van a ser varias rondas de un parkour épico. Aquí hay 50 jugadores, pero solamente 30 pueden pasar en esta primera ronda. Y lo más cool es que yo voy a tener cosas por aquí para hacerles la vida de cuadrito bien difícil. Esto no va a ser fácil, bros. Uy, uy, uy. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú estás aquí, bro! Sí, sí, bro, yo estoy aquí, pero empieza. ¡Comienza! Ey, pero te digo algo, tú no sabes quién soy yo. Oh, no eres el pescado bravo, bro. No tengo al pescado bravo, así que se te va a hacer complicado saber. Por ahí te encontraré, bro, por ahí te encontraré. Yo te voy a ver cuando estés cansado, cuando digas algo, yo te encontraré. Pero, ey, voy a ganar tu parkour, ¿eh? Vamos a ver si estás tan seguro. Puede ser que tú seas este primerito que está aquí. Puede ser también. Nada más te digo que veo que hay un poco de gente como que... como que se trabó al inicio. Está la gente corriendo que da miedo. Hay un par de gente comenzando. Cada vez que se caen tienen que comenzar todo de nuevo. Mira, me acaba de tocar a mí comenzar de nuevo porque me agaché mucho. Se pone difícil la cosa, bro. Se pone difícil. Es que ahí la gente tapó ahí al inicio. Ahí va uno. ¡Ey! ¡Ya llegaron! ¡Ey! ¡Ya están llegando los primeros! Ya van 3 personas que llegaron. Hay uno bailando que ni siquiera ha pasado la grieta. Lo voy a poner a bailar. Y eso me hace recordar que, hey, yo puedo ponerle complicándoles la cosa. ¿Cómo así que tú puedes hacer molestar a la gente? ¿Cómo así? Yo sí puedo molestar a la gente, bro. Mira, aquí veo una par de gente saltando aquí. Que vean como que yo voy a pasarlo. Yo lo voy a tirar esto aquí. ¿Ves? ¡Buah! Espérate que fallé. No te me corra que lo voy a... Ahí está. Este que está aquí, ve. ¡Corra y voló! ¡Oh, lo ayudé! ¿Cómo que lo ayudaste? ¡Qué trampa! ¿Cómo así que estás ayudando a la gente? ¿Dónde estás tú, bro? ¿Dónde estás tú? ¿Te puse a saltar? Dime tú si te puse a saltar. Sí, ¿no? Puede que sí, me pusiste a bailar, puede que sí. ¡Ey! Quedan solo 19 puestos y hay 3 personas a punto de entrar a la grieta, bro. ¿Cómo? La gente está muy pro. No puede ser. 16 puestos, bro. 16. ¿Dónde estás tú? No, o sea, puede que no ser. Pasado. No, yo estoy al inicio, qué? Bro. Ah, tú estás al inicio, pa' ver. Ya creo que ya te encontré. Mentira, ya yo pasé. Ya dijiste. Yo sé que ya te encontré, bro. Ahí veo a 3 que están bien cerca de pasar. ¡Y los 3 pasaron! Todavía quedan un par de puestos. Ya te voy a decir cuántos puestos quedan. Quedan 6 puestos. Quedan, está la gente peleando para saltar. Está la gente como que lo logra, como que no lo logra. ¿Qué van a hacer? Este sería un pésimo momento para tirarle esto de... ¡Para bailar! Es un mal momento, ¿verdad? Pues sí, bailen. Quedan 2 puestos. ¡Y ahí! ¡Ay! Alguien quedó por fuera. La grieta desapareció, mi bro. Qué suerte que ya yo pasé, porque yo soy bien pro. Eso veo. Yo tenía mis dudas. Aquí pasaron 30 personas a esta segunda ronda. Ey, pero para poner las cosas más difíciles, en esta ronda solo pasan 20 personas, ¿ah? ¿Eh? Ay, ay, ay. Se pone picante, bro. Se pone picante en el hielito, bro. Y esto comienza en 3. Estoy emocionado. Dale. 2. Estoy emocionado. Dale, dale que me emociono. Ahí está la gente saltando las montañas de hielo con todo. Estoy emocionado subiendo la montaña de hielo. Esta parte es difícil. Estoy como perdido. Sí. ¿Por qué parte estás perdido? ¿Por el medio? Estoy, ¿por el lado izquierdo? Estoy, ¿por el lado derecho? Estoy, estoy perdido. Si estoy perdido no te puedo decir dónde estoy. Lógico. Buen punto, bro. Muy buen punto. Había un par de gente pasando ya la montañita. Veo un par de gente pasando la montañita y... ¡Uy! Ya pasaron la primera parte. La gente está muy pro. La gente está pasando fácil. ¿Cómo así? No me parece. No sé, dime tú. ¿Lo pasaste ya? La primera parte. Yo estoy enredado. Pues este primer puesto no va a ser fácil, ¿eh? Va a ser difícil. Yo lo voy a tirar cosa de hielo. ¡Cuidado! ¡Oh, uy, se cayó uno! ¡El otro se salvó! ¿Cómo así? ¡Cuidadito! Estoy poniendo las cosas más frías. No tire las cosas frías, bro. No tire las cosas frías. Aunque sea de hielo. La gente entra en ambiente. ¡Hielo! ¡No! ¡Ay, fallé! ¡Ah, no! ¿Cómo así? ¿Tú estás aquí? Sí. ¿Para ver? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Ah, sí! ¡Oh, hay un par de gente que ha caído! Y un par de gente a punto de llegar. Hay un par de gente cerca de la victoria. ¿Quién será? Yo estoy de primero. Digo, estoy de último. Es el pescado bravo. Seguro que no es el primero, porque es un pescado bravo. No, ahora me está haciendo dudar. Yo no tengo el pescado bravo, la verdad. Yo estoy de último, no logro pasar. Acabo de ver que en verdad había uno que se me escapó. Van 2 que ya pasaron, bro. Quizá me quede por fuera. ¿Dónde está? Esta fiesta está muy aburrida. Creo que es hora de poner a la gente a bailar. Y quiero un par de gente bailando. Quiero bailar.
tírame para bailar, tírame para bailar. No sé dónde estás. ¿Dónde estás? Tira, tira, ahí, yo te digo. Tú eres el Banano Potasius. Claro, estás jugándome sí, la. Sí, sí. La, sí. Bro, ¿dónde estás tú? ¿Ya pasaste? ¿Yo? No. Yo estoy todavía intentando pasar. Sí. ¿Será este bicho que está aquí? ¡Ey! Bro, ¿ese eres tú? Mira, te paraste y todo. Ey, yo creo que sí eres tú, ¿ah? ¿Eh? ¡Sí eres tú! ¡Ey! No te tumbé, pero sí eres tú, ¿ah? ¿Eh? Estás confundido, man. Estás confundido. Ey, te voy a tener chequeado a ti, al de rojo. Te voy a tener chequeadito, bueno, pues. Ey, hay 16 personas, pero hay 3 personas a punto de entrar a la grieta, bailando, burlándose del resto, ¿ah? ¿Eh? Nah, qué malo. Yo le tiraría hielo. Vamos a tirar hielo para ver si las cosas se ponen difíciles aquí. ¡Ey, la gente entró corriendo! Muy asustada. Ey, todavía queda gente peleando por llegar. Quedan 8 puestos, no quedan 13 puestos. ¿Cuántos? ¿Qué está pasando con la gente? 13 puestos, bro. Quedan 13 puestos. No, bro, ese es el innombrable, bro. Bueno, pero tenía que decirlo para que supiera exactamente cuántos puestos quedan. Me arriesgué. La gente, ey, la gente está lenta. A este le está costando mucho, ¿eh? Esta parte de la roca. Yo creo que esta parte de las rocas aquí, la montaña rocosa, está la gente que la tiene sudando. Ahí va entrando. Ese ya lo logro. No te puedes caer a esta altura, bro. ¿Cómo va los demás, para ver? Ahí viene uno que... ¡No! Ahí está. Dale, bro. Tú puedes. Yo confío en ti. Ahí va. Vas con todas las de ganar. Y aquí están los 20 que pasaron a esta tercera ronda. Ey, la cosa se va poniendo más difícil. Así que quiero ver esas habilidades épicas de parkour. Ey, bro, ¿todavía estás por aquí? Sí, yo estoy listo, estoy preparado, estoy emocionado. Voy a pasar de primero, pero no más, a ver. Más fallero. Tú eres mi hermano. Ey, tú eres mi hermano. Ey, voltea, estoy hablando contigo, el pescado. Ey, estoy hablando a ti. Tú eres mi hermano, ¿no? Bueno, ¿dónde está mi hermano? No lo sé, pero ¡bailen! Y a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Uy! Empieza la cosa. La gente se cae. Hay mucho tumulto, bro. Hay demasiada gente aquí. Me estoy enredando. La gente se está cayendo. Vayan con calma. Esta parte difícil, bro. Esta es la parte más difícil de este mapa. Vayan con calma. Permiso. ¡Ey, permiso! ¡Ey, permiso! O sea, que no estás caído todavía. ¡Ey, no puedo creer! Hay un par de gente, bro. Hay uno que lo pasó a la primera. ¡Qué loco! La parte de las vigas. ¿Cómo que qué loco? ¿Ese eres tú? Si tú eres yo, va, baila. ¡Ajá! ¡Eres Yuba! Puede ser que le quité el primer lugar. Ey, ahí hay un gente. Mira, yo esto que llegan de primero, yo no lo voy a molestar, porque esa gente merece llegar de primero lugar. Yo sí, ¿eh? Así es. Este parkour está muy difícil. E importante, solamente pasan 10 personas. ¡Uy! Se pone la difícil. La mitad queda por fuera. Oye, pero yo me he caído varias veces ya. Hay gente que está comenzando la viga. Yo creo que lo que esta gente necesita es un poquito de hielo. ¡Oh, sí! ¡Un poquito de hielo! ¡No me tire hielo! Mentira, ya pasé. ¡Ey, pobre el amigo! ¿Cómo así que ya pasaste? ¡Ya pasé! ¡Yo estoy bien loco! ¿Dónde estás? Te voy a tirar. Tú eres el de la escalera. Te voy a tirar. No, ya yo pasé. No, ¿en serio ya pasaste? No te creo. Sí, ¿ya pasaste? Sí, ya pasé. Estoy loco. Ok, está bien. Pues ya pasaste. Eres el mejor. Ahora eres un pro. ¡Ey! Solo quedan 2 espacios. Y hay uno subiendo las escaleras. ¡Ey! ¿Cuántos espacios quedan? ¡Solo uno! Creo que quedan pocas. ¡Ah, no! ¡Espérate! Hay uno que ya llegó. Se quedaron sin espacio y... ¡Ay! Pasaron los 10 más pros. Bro, estoy emocionado. Nunca me había ido tan bien en un torneo, y menos en el que me haya infiltrado. Los que llegaron hasta este punto son unos pros. Esto no está nada, pero gracias, nada fácil. Aquí está el grupo de 10 personas que pasaron a la cuarta ronda. Y sorprendentemente uno de estos también es el pescado bravo. Y el banano potasio también. Está un poco sospechoso. Estás bien confundido, ¿eh? No sabes quién soy yo. Yo creo que tengo un poco de presentimiento de que en verdad este eres tú, el rojo. Ey, volteate cuando te hablo de Spider-Man, bro. Está bien, pues no sé todavía quién eres tú, bro. Pero lo que sí es que todos van a bailar ya mismo, ¿eh? No te va a quedar nadie. Bailando. Increíble. Buenos bailes. Lo que sí sé es que tú estás bailando en este momento. Eso sí lo sé. En la ronda quedan 9 personas, pero solamente pueden pasar 5. ¡Uy, no! El parkour. Oh, sí, el parkour épico del desierto comienza en 3, 2, 1. ¡Chao!
¡Ay, ay, ay! La gente se está tumbando, se está cayendo. Oye, la gente, no hay espacio aquí, no hay espacio. ¡Muevan! ¡Quítense! ¡Está muriendo! Está la gente en el medio. Hay alguien que está muy pro, ya está terminando casi, mentira. No está, ¿cómo? Pero está alguien más de la mitad. Hay un par de gente que está... ¡Ey, todo el mundo está pasando el área de las cabezas ahí! Nada más murió uno, pero está la gente muy pro, muy sudada, para ver dónde está... ¡Ey, este! ¡No, este! ¡Ey, qué va! ¡No, se cayó! ¡Ey, lo salé también! Tengo miedo. Ey, ¿tú sabes qué? Yo voy a empezar a complicar las cosas. Ya esto se está poniendo muy... La gente está muy pro. Voy a empezar a tumbar a todo el mundo aquí, no me importa. Si van de primero, si van de último, todo el mundo para abajo. ¡Oh! Está la gente volando. Y este que va de primero, pa' ver. Cuidado, este que va de primero. No sé, uno que está ahí, un sorprendentemente el pescado bravo, ¿no? ¿Quién será? El pescado bravo, lo voy a poner a bailar, pa' ver. ¿Quién será? Y vamos a bailar para otro. El pescado bravo, bro. ¿Quién será? Yo creo que tú eres el pescado bravo. Y no. ¿Te acabas de caer? No. ¡Oh! Hay alguien que logró el salto a la primera. ¡Épico, bro! De los 5 puestos ya tenemos uno aquí bailando. No, tengo miedo. Estoy nervioso. No me ve. ¡No! ¡Ay, dos! ¡Ya pasaron dos, bro! ¡Ey, no! ¡Tumba a la gente! Quedan 3 espacios. Voy a tener que empezar a poner las cosas complicadas. Estos últimos la van a sufrir. ¡Me voy a caer! ¡La van a sufrir! Nada, así? Ni comenzando le voy a dar play. Te van a caer, o sea que no ha terminado. Sí, no, o sea, que eres tú que está aquí. Tengo miedo. Ah, y tú eres el pescado bravo. No, y te va a complicar la vida. No, te voy a complicar la vida. No, yo soy alguien bueno. Ey, solamente queda un puesto. Ey, ¿cómo así? No sé cuánto llegó la gente, pero está buscándote. Queda solamente un puesto. No. Tendré que pasar. Si no paso, la tengo complicado, mi bro. Si solamente queda un puesto. Yo te quiero preguntar algo, bro. Ajá. Yo te quiero ayudar. Si yo le tiro esta bomba de choque a este pescado bravo que está saltando, ¿te ayudo o no te ayudo? Me está perjudicando. Uy, no, tumba. Yo no hice nada y te caíste. No, estoy en peligro. Tenemos a alguien tirado, bro. Se acabaron los puestos de esta ronda, mi bro. No, ese es injusto. Ya sé quién es el yo, es el mismo pescado, bro. Yo lo sospeché desde un principio. Hey, bro. Bro, aquí entre tú y yo, no te tienes que preocupar, loco. Mira, agarra eso rapidito ahí. ¡Ah! No le digas a nadie, pero dale, aprieta ahí. Ya apreté, bro. Okay, bro. Dale. Entra a la penúltima grieta, bro. La penúltima grieta, ahora rapidito. ¿Te llegaste? Sí, ya estoy. Y aquí estamos entonces. 6 finalistas a la quinta ronda épica de lava. Estamos en un volcán. Ey, ¿cómo se sienten? ¿Ah? ¿Cómo se quiere ver a la gente bailando? Y aquí están los 6 finalistas. Y el parkour de lava, ey, está difícil. Le voy a decir que está bien difícil. Así que a la cuenta de 3 usen sus mejores habilidades porque esto viene fuerte. 1, 2 y 3. Y comienzo con una bomba choque. Épico, mi bro. Tengo miedo, bro. ¿Cuántos pasan aquí? Ah, esa parte es importante. No se lo he dicho, bro. A la última ronda solamente pasan 2 personas. ¿Cómo? 2 personas, bro. 2 personas. Y veo a la gente muy rápida, bro. Está la gente corriendo. Pero si es el mismo Yuba. Va entre los primeros. No sé cómo pasé la ronda. Sí, bueno, eso es. Bro, con tus habilidades, ¿no fue? Sí, con mi habilidad, de verdad. Ah, ok. Sí. Ahí va. Ey, ahí va, y nadie ha llegado todavía. A ver, estamos chequeando que no vaya a ser que me pase como en antes. No, todavía hay 2 puestos disponibles, pero veo a alguien subiendo por esa rampa y no es el Yoba. Y saltó con todo. ¡No llegó! Ahí viene mi hermano, clarito. No llegó. Él no llegó, bro. Él no llegó. Tengo miedo. ¡Diego! ¡Sí! ¡Épico! ¿Quién va a acompañar a mi hermano para allá en la final? Estoy en la final, bro, mágicamente. No sé qué pasó. Tus habilidades, bro, eres tan pro que puedes superar cualquier tipo de regla. Ahí viene, creo que tu contrincante. Ahí viene el contrincante de la última ronda. Viene, es otro pescadito. Ah, no, para ver, no es otro pescadito. Es un angelcito. ¡Ahí! ¡Lo logró! Tengo a mi contrincante. Nos estamos viendo. Y los demás quedaron por fuera. Nos estamos viendo, sí. Nada más hay 2 personas, ¿no? Aquí hay 2 personas. Yo y mi contrincante. Aquí estamos en la última ronda con solo 2 personas. Ay, ay, ay. Y una de esas es el Yoba, mi hermano. Llega hasta la final. ¿Cómo te sientes?
bro. ¿Cómo te sientes? Muy bien, bro. Me siento nervioso, nervioso. Tienes que estarlo, bro, porque este es el más difícil de todos. Voy a ganar. Unos saltos imposibles, bro. Yo tengo miedo por ustedes. Tengo miedo por ustedes, pero yo sé que lo van a lograr. Alguien va a ganar, eso es seguro. Vamos a ver si lo logras tú. ¡Uno, dos, comenzó esto! Empezó la cosa. Saltos épicos, muchos saltos épicos por aquí. Sería muy inoportuno que yo les tire. Me he tirado. Le he contado que está difícil. ¿Cómo va a tirar cosas si apenas estamos empezando? Hey, la ventaja que agarre el primero va a ser muy importante. Cualquier segundo cuenta. Ahí van saltando los cubitos. Esta parte es difícil. Ya te llevan ventaja, bro. Cuidado. Los cubitos. Si el de adelante no falla, pierdes. ¡Ay! ¡Se salvaste! ¡No se cayó! ¡Ay, no! Me quedé sin energía. ¡Oh, no! Se pone difícil porque me quedé cansado. No. Quedé cansado por estar por ahí. Vamos a tumbarlo, una bomba de choque. Se comienza a complicar el asunto. ¡Bomba de choque! ¡Bomba de choque, ese es maluco! Viene nuevamente en los cubitos. Esta piedra está difícil, ese salto. ¡Lo logró el amigo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay, no, bro! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ahí va! No. ¡Están los cubitos nuevamente! Ey, aquí nada más, el que llega a la última plataforma gana. Aquí si no hay espacio, uy, nada más el que llega gana. Está muy pro. Tengo miedo. Está muy sudado. No se ha caído. ¿Qué dice, papi? ¡Ah! ¡Oh, bro! Nada más le faltan como 5 saltos para ganar. ¿Cómo vas tú? Yo estoy al inicio. Me he caído varias veces ya. No te veo muy bien. Y de verdad que, o sea, menos que falte el último salto, creo que ya perdiste, bro. ¡Ay! ¡Perdiste, bro! ¡No! ¿Cómo así? ¡Tenemos a un ganador! ¡Un ganador indiscutible! ¡Ey! No te veo ni saltando. Ahí te veo. Dale, vamos a decir. Te voy a dar 3 saltos para ver si no te caes, por lo menos para decirte que valió la pena el segundo. ¿Ya? ¿Te vas a sentir lo que vas a perder desde ahí? ¡No! Voy a perder desde donde es. ¡No! Pero tú puedes perder donde quieras. ¡Y el ganador! Indiscutible, el más pro, el mejor. ¿Cómo te llaman? El ganador oficial es el Sodio Chete. Si les gustó el video, miren otro acá y suscríbanse con la campanita. ¡So!